Hello, guys. Hi. 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 Good evening. Hi, good evening. Hi, teacher. Everything good? Todo bien. All right. Let's begin then. Hoy vamos a terminar la plataforma, okay? Eso no significa que no hay clases. Mañana vamos a revisar el examen y aunque ustedes ya lo hayan completado, vamos a estar repasando temas que se les hayan dificultado o si no, si ustedes no sugieren ningún tema para reforzar, vamos a estar practicando temas de todo el módulo. Ok, so, let's begin. Let me see. We're going to go to section 5.11, I think. ¿Alguno de ustedes había pedido ayuda sobre el ejercicio 5.4 que le dije que me preguntara en clase? No. Nadie. Bueno. Let me share my screen. Yo creo que es alguien que no está en clase que me preguntó porque no recuerdo apellido Flores. No recuerdo haber visto nadie Flores. En un ejercicio, no sé si este grupo o el otro estaban cometiendo el error de no poner doble M, por ejemplo. Entonces, acá había escrito las reglas para mostrárselas. Si les pueden tomar foto y mandarlo al grupo, se los agradezco. Entonces, es simple, ¿verdad? Todos los verbos que terminan en E, y de hecho ya lo vamos a practicar, todos los verbos que terminan en E, eliminamos esa E y agregamos ING. Son tres reglas simples. La general es que solo vamos a agregarles ING. Pero no quisiera que prueben, como bueno, voy a probar así, sino que sepan si lleva o no otra cosa. En general, solo les agregamos ING. Si terminan en E, le quitamos la E y agregamos ING. Okay. Y si el verbo es de una sílaba significa un solo golpe de voz. Por ejemplo, swim. No dije swimming, esas serían dos, por ejemplo. Si yo digo intelligent, ¿cuántas sílabas tiene intelligent? Intelligent, son cuatro. Swim es una sola, okay. Bueno, cumple la regla, es una sílaba y tengo que revisar las últimas tres letras para ver si cumplen el CBC, o sea, consonante, vocal, consonante, ¿verdad? Consonante, ¿cumple sí o no? Sí. Consonante, vocal, consonante, bueno. Entonces yo escribo swim con doble M. Eso es todo. ¿Está claro? Yes. Very good. Let me see. We are going to practice here with 5.11. Let me get there. Hold on. Can you read the objective, please, Berenice López? By the end of this class, you will learn vocabulary for discussing different activities. Very good. Let's listen. Take a look at what they said. Pay attention, all right? Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with vocabulary in order to express activities. Let's start by listening and repeating. He's playing tennis. He's riding a bike. She's running. He's swimming. She's taking a walk. They're dancing. She's driving. They're going to the movies. He's shopping. She's reading. She's studying. He's watching television. Now, your task is to describe the actions from the pictures and form statements in the present continuous. For example, he's playing tennis. She's riding a bike. You should get creative and change the he or she for names of people that you know. For example, Mike is
playing tennis. Mary is riding a bike. After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Okay, bueno, he's driving. Lo que vamos a hacer con este ejercicio, what we're going to do with this exercise is write sentences using or following the rules, okay? So, vamos a, las reglas que les acabo de dar, las vamos a poner en práctica al escribir estas oraciones, todas las que puedan. Por ejemplo, esta, le vamos a quitar la E. Y esta run, ¿creen ustedes que hay que agregarle ING o hacer otro cambio? Se multiplica. Ajá, hay que duplicar la N. Duplicar la N. Sí, exacto. Entonces, a esos pequeños detalles quiero que les presten atención al escribir su oración. Lo que podemos hacer es lo siguiente. En vez de escribirla en su cuaderno, escríbanla en el chat de Zoom. Vayan diciéndolas, pero vayan escribiéndola en su grupo. Hay una parte que dice enviar a todos. Bueno, se la pueden enviar a todos, no importa. En la parte del chat. Eso vamos a hacer, ¿ok? Decirlas y escribirlas. ¿Ready? Yes. Ready. Yes. All right, let's practice then. Very good. In groups of three or in pairs. So accept the invitation, please. Tatiana, Gabriela, Evelyn, ¿les llegó la invitación? Teacher, a mí no me mandó la invitación. ¿A quién? No me llegó, teacher. Demás, sí, quiero ver. Tampoco a mí, teacher. Déjenme intentar otra vez, espérenme. Ahí se la volví a enviar. A mí no me cae nada. Ahí se le envió otra vez. Ahí está. Josué Luna. Hola, yo voy de camino, voy manejando, por eso no he aceptado, solo voy escuchando. Acepte la invitación igual y dígale a sus compañeros eso. Ah, ok, está bien. Ok. Reading sería allí. Sí. Writing. Writing. Así se pronuncia. Writing. Es que casi parece con la hierba. Uh-huh. Reading. Right. Que sí, pero la oración completa tienen que hacer con cada imagen. He is así. He is playing running. Run. No, hombre, es otra cosa. Sí. Pero sí iría, he is playing. 3, 4, 3, sí. She is playing. ¿Cómo van ustedes dos? ¿Puede hablar con Abigail? Sí, ¿cómo? Yo creo que me escucha. Las están escribiendo, pero díganlas también, discútanlas. Al chat escribir. Sí. El consonante como run, entonces se duplica la última consonante y queda running con doble N. Ah, ok. Y es lo mismo que pasa en el caso de swing. Ajá. De swing, ajá. Porque las últimas tres son consonante, vocal, consonante. Entonces se duplica la M.
Okay. Alejandro, did you study English before? Yes. Where? Si había estudiado inglés antes, le digo. Where did you study? Bueno, había estudiado en la UES algunos cursos que hacen ahí. How many? Just basic. Basic. Yeah, I imagine so. Ya me había fijado. Yeah. All right, continue. Go ahead. Okay. They go. Pero sería they are going. Ajá, they are going to the movies. Movies. To the movies. La otra sería he's shopping. Pero la otra sería she's reading a book, pues. Mm-hmm, reading a book. She is reading. Reading a book. And la otra sería he is studying. No es ella. She is studying. Ajá, she is studying. Hi, did you finish? Hi. Shopping, vamos. Shopping, okay. ¿Esa lleva doble P o no? Sí, lleva doble P. Yes. Very good. Reading. No, pero en watching television no. Creo que no se le haría, porque si no tendría que ser un program TV. Terminamos. Sí. All right, we're going to go back now. Let's go back. All right. Did you finish? Yes. Teacher, yes, finish. La creo, number 5 is taking or walking. ¿Cuál? Number. Dice take five. A walk. Take a walk. Ah, taking. Sin la taking ever. Taking a walk, sí. Porque es tomar una caminata, algo así. No se dice así, pero... Ok, teníamos dudas si le íbamos a agregar a taking o a walk. No, siempre que tengan esas dudas de cuál verbo conjugar, la mayoría de veces es al primero, siempre, en general, ok. Okay. O sea, era así de taking, era. Taking a walk, y a veces, por ejemplo... Yo les puedo decir esto, fíjense. I'm going, porque estoy yendo a comprar. I'm going shopping. Ok, ¿yo dónde respeto mi estructura? Acá. Esto ya es un complemento. O sea, no tiene esto que ver con la estructura. Conjugué el primer verbo y esto ya me sirve como un sustantivo. O sea, es me estoy yendo de compras. Este de compras ya no es un verbo, es simplemente un sustantivo. All right, we're going to do this exercise. Let's listen to the sounds and tell me if you remember. Yo sé que la mayoría ya lo hicieron, pero lo dejamos grabado acá con las respuestas. Pay attention to the audio. Y me van diciendo answer una vez. Questions about each sound. 1. What's Mary doing? She... Two. Driving. She is driving. What's Mary doing? She
She's swimming. Four. Next Wednesday night. Watching TV. She's watching TV. Five. What is she doing? Dancing. She's dancing. Dancing. Very good. Six. What's she doing? She's riding a bike. Seven. Playing tennis. She's playing tennis. She's doing this. Ay, otra vez. ¿Cuál me quedó mal? She is driving. Con punto a esto. Sí, lleva el punto. Bueno. Ahí está. Entonces, la primera tiene que llevar punto y las otras no. ¿Todos tienen esta respuesta o le quieren tomar foto? Vamos a tomar foto porque la primera no me la aceptaba de ninguna forma que yo le da. Pobrecita, póngale con el punto. Tómenle foto y mándenla al grupo. No, y los sonidos son raros a mí porque honestamente dos no sabía qué eran. Si yo encuentro primero. Esa bicicleta necesita aceite entonces. El segundo se escucha también como que brincando en charco o lloviendo. Está. La carreta chillona era. A mí, tres de ellas no sabía. El de que está jugando tampoco. Bueno, she's driving, she's swimming. Acá está la segunda parte de los que le están tomando foto. Y ya. Finished. All right, let's do the next one. You want to read the objective, please, Alejandra? Alejandro? We can hear you. All right, go ahead. Hi. Yeah. In this class, students will read an online chat and develop skills in reading for details. Reading for details. Okay. Details. Yes. So, quiero ver qué había acá. Besides the pronunciation. Hi, everyone. My mother is home. She's calling me. I have to go. Ok, escuchen muy bien la pronunciación de cada palabra porque ustedes lo van a leer después y tienen que leerlo de la mejor forma que puedan. Let's listen. In this class, you'll read an online chat and develop skills in reading for details. So let's get started. Reading. Friends across a continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She is studying in Mexico. Kathy is in the U.S. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee, and she's reading a magazine. How is your family?
They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay, let's practice this in pairs. Okay, one person will be Meg and second person will be Kathy, all right? Anyway, first of all, where can you see present continuous in this conversation? Where can we see it? Oh, una pregunta. ¿Cómo se dice ensayo? No me quedó clara la pronunciación. Essay. 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 Uh-huh. Essay. Gracias. Essay. Con I al final. Vocabulary. Preguntas de vocabulario. If you have questions about the vocabulary. Yo tengo una duda. Uh-huh. Cuando dice Internet Café, en todo. Café es un extranjerismo entonces. Sí. En inglés. Un café es un restaurante. Internet café son los cibercafés que habían antes. Uh-huh. Entonces, solo que estoy viendo que para café y con la tilde y todo así. Ajá. Coffee es la bebida y café es el lugar. Okay. Ajá, pero en todo caso es un extranjerismo porque va tildado. No sé, yo pregunto. Sí, sí. Sí, viene del español en ese caso. Uh-huh. Ah, ok. Ok, what else? Yo sé que tienen más preguntas. Porque había una. Díganme. Con donde confianza. Dice, sitting, ¿es sitting? ¿Cómo, qué es? ¿O cómo se pronuncia? Sitting. ¿Quién me ayuda con esa pregunta? Yo sé que algunos ya saben. I'm sitting. ¿Qué significa? Sentada. Que está sentada. Acuérdense que yo les decía en inglés, es estoy sentándome y estoy parándome, aunque no lo esté haciendo, solo ella está sentada. Así lo decimos nosotros. La traducción literal es estoy sentándome. ¿De dónde viene este verbo? El verbo base es sit. Que significa sí, sentarse. Uh-huh. Sentarse. Gracias. Y se dobla la T por la regla que dijimos. ¿Qué otra cosa? Uh-huh. What else? Donde dice mowing the lawn. Esa yo sabía que me la tenían que preguntar. Mowing the lawn. Les voy a mostrar una imagen para no explicárselas. A ver. He's mowing the lawn. Mowing the lawn. It's this action. Esa acción es. Mowing the lawn. All right. Yes. What else? Solo eso, ¿verdad? Now, let's identify person continuous in the dialogue. Where can you see that? Doing. Pero no, el person continuous tiene que tener verb be y sujeto. Porque solo doing no es present continuous. Puede ser otra cosa. Y quiero que les quede esto. A veces intento darle unos tips por si, no sé, no lo volviera a ver o algo, pero que les quede para otras clases. Les he dado algunas generalidades. Entonces, si ustedes ven ing, no necesariamente significa que es continuo. Puede significar otra cosa. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo y ustedes me dicen. Vamos a decir, smoking is bad for you. ¿Ustedes creen que esto quiere decir fumando o fumar? Fumar. Fumar. O sea, la acción de fumar es mala. En este caso, se le conoce como sustantivo. Este ya se convierte en un sustantivo. Entonces, no, esto no necesariamente significa que sea un gerundio. Entonces, por eso, go shopping no es ir comprando, es ir de compras. Porque este no es un no es present continuous.
Es otra vez un sustantivo. ¿Okay? Bueno, entonces, para que sea present continuous, tiene que tener verb be y sujeto. ¿Okay? ¿A dónde podemos encontrar todo junto? Where can we find that together? Acá está, what are you doing? Tiene verb be, tiene sujeto, lo cumple. ¿Qué más? I'm sitting on my bed. I'm sitting on my bed, perfect. What else? Where are you working now? Acá le faltó eso. I'm doing my homework. I'm doing my homework. Homework. What are you working on? What are you working on? I'm writing an essay. Yes. I'm having coffee. Yes. She's reading a magazine. He's mowing the lawn. My father is working. Ese apóstrofe ese es el verb be. My mother is shopping. My mother is playing soccer. He's playing soccer. She's calling me. Eso. Very good. Good job. Okay, now we're going to practice reading this in pairs. Ready? Si están solos, me escriben acá, please. So I'm going to move you if that's the case. Let's practice in pairs. And hold on. Si están, hay un grupo de tres. Quiero ver, solo uno es de tres. Ese grupo de tres pueden hacer uno, uno y uno, aunque no sea la misma persona, no importa. Como Meg, por ejemplo, digamos Marta por ti o Abigail. Marta por ti o Abigail, aunque no siga el orden, pero para que practiquen la misma cantidad de tiempo. All right, let's practice. Hello. No le llevo la invitación otra vez. No, ahorita no me llegó. Ya, no, usted dos son. All right, practice, please. I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? ¿Le escucha Abigail o no? Karen. Yo no la escucho a ella. La voy a mover a usted entonces. Un segundo. Ahí.
We don't. Hola. Hola. Ese es el detalle, ¿verdad? De la... Por eso. He estado tratando de completarlas todas. Mamá. ¿Cambiamos nuevamente? Sí, si quiere. Ok. Hi there. Hi, Mel. What are you doing? I am sitting on my bed with my laptop computer. I do in my computer. What are you working on? I am reading an essay. Essay is pass. Can you chat? 4 minutes, where are you? I'm on internet coffee with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father working outside. He's working the lunch, not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay. Ahora usted comienza. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I joined my homework. Había otra persona. There are fine. My father's working outside. Did you finish? Sí, ya casi. Yeah. Okay, casi. Very good. Let's go back. He is mowing the lawn. My mother is... Okay. You guys finished? Yes. Yes. Bueno, yes. De las cosas que hemos visto, ¿hay algún tema que sea difícil que quisiera forzar? Yo, a mí lo que sí me ha costado es cuando uno dice, por ejemplo, esta, mire, que hasta la tengo escrita cerca. Cuando usamos el they are not theirs, they be ours. O sea, usar el ours, el theirs, el they, es como bien difícil para mí. Lo mismo me dijo el otro grupo, increíble. Menos mal que acá está, ya tengo un ejercicio. Quiero ver, lo primero que quiero que hagan es, no sé si hayan anotado eso, pero si no, por favor, hay que hacerlo ahora. Possessive pronouns. Sí, creo que nos vamos a enfocar en este, en adjectives. Habíamos visto una imagen, pero es necesario que la escriban, porque cuando, al menos, possessive object pronoun, I, you, me, my, este es. No, este no es, no lo, no, 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 no. Si es my, I, mine, puede funcionar. Esta, se la voy a mostrar y se la voy a enviar también porque tiene ejemplos. Lo pueden escribir en su cuaderno. Por ahora solo necesito que escriban, no está todo. Bueno, se lo voy a escribir yo, no sé qué se hizo.
Ok. Para el sujeto, ah, esto es un sujeto, no es un posesivo, ¿verdad? Tenemos my y el otro es my. Ok. Esa es como la variante. Todos los de esta columna que suelen ir escritos al final terminan en S. Excepto mine, ya van a ver. Ok, el sujeto you, ¿cuál es el posesivo de you? Yours. Yours. No, este no, el último, de la última columna lleva S. Yours. Acá sería yours. No. Ok, luego tengo he. What is the possessive for he? Y yours, entonces, ¿qué? ¿Qué cosa? ¿Te le trae, mano? Yourself. Sí. Creo que uh-huh. Eso dice. No, ese es tú mismo. Este... No, nada sí, que ver todavía. Bueno, your and yours. ¿Y cuál es el posesivo? Is. Y acá. His. Es lo mismo, pero de todos modos termina en S, termina en S, digamos. She. Her. Her. And her. Hers. Hers. Very good. We. Our. Our and? Ours. 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 Good. Ours. They. Theirs. 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 Very good. They. One, two, three, four, five, six. It. Nos falta uno. It. Eso. ¿Qué sería? It. It and? It. X. Esto se lo X. Tienen que memorizar sí o sí. Bueno, entonces, lo que significa cada uno, se sigue la misma regla que en español. Primero está bien que lo comprendan en español, pero luego ustedes ya van a saber más o menos. Se van a dar cuenta que al final de los ejercicios que estén haciendo, ya no traducen, sino que ya saben cuál es de los dos. Porque estos se usan usualmente. Los de la columna última se usan al final de una oración. Por ejemplo, esta taza es mía. No digo esta es mía taza. ¿Ok? Entonces es mía. Suelen ir al final los de esta columna que terminan en S, excepto por mine. ¿Ok? Veamos qué significa. Pero igual, sigan esa regla de que al final suelen ir los que van con S. Por ahora sí le voy a dar la traducción. Entonces el primero sería me y mine, ¿qué significa? Mía, mío. Mía, no. Mío, míos, mías, todas las conjugaciones. Sí, entonces yo digo, esta casa es mía, por ejemplo. ¿No es cierto? Mía. Pero no puedo decir esta es mía casa, la misma regla. Ok, y digo, ¿qué significa your? Suyo, tuyo. Your es tú, lo vamos a dejar tuyo. Como tú. Ustedes. O tuyo, pero las combinaciones son más que eso. Yo puedo decir tú, si quiero tratar de usted, si quiero tratar de vos, tú. O plural, tus. Y puede ser tuyo, tuya, tuyos, tuyos, todo eso. Al final, no hay cómo confundirse. Yes. No se parece tuyo con de ella, nada que ver. Así que, aunque sea plural, no se confunde. ¿Cuál sería la traducción de her? De ella. Tú. De él. Tú. No, her. Esta. Tuya. Ah, ok. Tú o. Tuya. O de ella. De ella. O puede ser suya, exacto. Tuya está bien. ¿Y la otra? Her. De he, ¿cómo se llama? Su. Tú o sea, de él. De él o. Suyo. Suyo, pero es que el suyo confunde un poco. Sería mejor conocer esto es de él, esto es de ella, esto es de nosotros, más fácil. Bueno, ¿está claro o sigo con la traducción? Siga. Bueno. Confundido. Bueno, we, our, ¿significa qué? Nuestro. Nuestro, y este de nosotros. Esta así como clase, el meme. Esta clase es de nosotros, o esta es nuestra clase. ¿Sí? Nuestra. Bueno, y de ellos. Es su siempre, porque yo puedo decir, ok,
Tengo a... Son los que tengo enfrente, sorry. Tengo a Carla y Rudy. Y Carla y Rudy... Natalie, perro. Voy a cerrar la puerta. Mejor se fue Carla. Carla y Rudy tienen un perro. Yo digo su perro. O sea, el de ellos. No voy a decir sus perros, ¿ya? Es lo mismo. Es lo mismo. Es otra cosa. El contexto sería de ellos. ¿Ya? Por eso no es muy bueno traducir, porque su es lo mismo. Pero ya sabemos en la mente que es para tal sujeto, para él, ella, él. Y por último tenemos it. Lo mismo, su o de ello. Que puede ser un animal, cosa, idea. Cosas. De algo eso. No tangible. Y así. Entonces, si yo tengo. Imagínense que está así. This is. ¿Cuál diría ahí? ¿Mi vaso o mi vaso? My. This is my. Y yo puedo decir la misma oración al revés. Puedo decir, este vaso es mío, no es tuyo. Como los hermanos peleando. This glass is mine. It's mine. Mío. Not yours. No tuyo. Don't touch it. Okay. Bueno, con el ejercicio debería quedar un poco más claro. Vamos a hacer unos juntos y luego uno ustedes solo. Okay. Una pregunta. Cuando decidimos usar esas diferentes oraciones, ¿es por elección de nosotros o porque hay alguna regla en específico? Así como la que acabo de usar ahorita, el ejemplo que nos dio. This glass is mine. ¿O es por la forma en cómo uno habla y así lo va a hacer? ¿O hay alguna regla? No, lo que usted decida. Depende de cómo lo quiera ordenar. Si yo le hiciera la misma pregunta de por qué decimos esto es mío o este es mi vaso, no sabemos contestarlo. Solo es algo que solo lo decimos. Y ya. Dependiendo del contexto. Ok. Bueno. Entonces, what is the right? Voy a decir nombres, pero me dicen la oración completa ya con la respuesta. Okay. For example, Rudy, number one. Is this solo your coat? Your coat. Very good. Berenice. You can't have my cookie. Yes, good. Alexis Martinez. It is our turn. Our turn, yes. Nuestro turno. It is our turn. Carlos Ramírez. Carlos. Look at her funny hat. Look at her funny hat. Very good. That ring has lost. Dice, ese anillo ha perdido su brillo, tenemos que decir. ¿Cuál sería? It's. Con apóstrofe o sin apóstrofe. Contractado. Con apóstrofe. Con el apóstrofe. Apóstrofe. Sí. Apóstrofe. ¿Con o sin? Con. Miren los posesivos. En el posesivo tiene apóstrofe. No tiene. El apóstrofe ese significa el verb be, exacto. Significa ello es. Es otra cosa. No le ponen apóstrofe al posesivo. Ok. So that ring has lost its shine. This car is... Mine. Very good. Mine. This car's mine. Dogs love to play, so it is a favorite activity of theirs. Of theirs. Theirs. Of theirs. Are you sure this is your or yours? Yours. 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 Are you sure this is yours? Yes.
Very good. And I have one more. Do you know whose or who book this is? Who? Whose? Whose is the quien? ¿De quiénes son estas botas? Ah, no, de estos libros. Uh-huh. Y one's or one's opinion. Acá dice la opinión de uno. Es bienvenida. Es bienvenida acá. Entonces, ¿la opinión sería? ¿De quién? De uno. Ah, one. De bones. ¿Con apóstrofe o sin apóstrofe? Sin. Con. Con. Con apóstrofe. ¿Y por qué? Porque... Ok, porque para formar los posesivos, acuérdense, para personas o para tiempo, decimos, por ejemplo, Tatiana's pen. Enséñanos, Tatiana. Your pen. Ok, Tatiana's pen. Tatiana, lapicero. El lapicero de Tatiana. No, se lee al revés. No, bueno. Cero de Tatiana, ok. Creo que más tiene algo por ahí. Berenice tiene un arbolito de atrás. Bye. ¿Cómo lo decimos? El árbol de Berenice. Berenice árbol. Berenice. Berenice. Tree. Spanglish. Yes, very good. Let me see who else. ¿Cuánta gente con la cámara apagada? Qué aburrido. Los lentes de Carla, vamos a decir. ¿Cómo Carla hacemos lente. Eso? No, ya no. ¿Cómo sería? Carla's Glass. Carla's Glass. Exactly. Ok, that's good. Así se dice, ok. Now, there's this exercise. Let me see if we can do that. That I'm going to send to you. Solo una pregunta. Tell me. Entonces, once sin apóstrofe, ¿qué significa? ¿O es lo mismo? De uno. De uno y con apóstrofe. De uno. No, el otro no significa nada. El que no tiene apóstrofe. Okay. Okay, we're going to do an exercise, but we don't have time. Mejor hablemos un rato, unos 3 minutos, porque no vamos a lograr terminar el ejercicio. Mañana les voy a tener un ejercicio. Cuesta encontrar bastantes ejercicios con apóstrofe, pero siento que quizá lo necesiten practicar. Voy a ver si encuentro alguno y lo practicamos mañana. Y en grupo que practiquen también este ejercicio que hicimos al final, pero entre ustedes, si me ayuda, a ver cómo lo hacen. ¿Qué otro tema le gustaría sugerir? El WH. No. WH questions. Que me ayuden el examen. Sí, es que eso es lo primero que vamos a hacer mañana. Después me ayuden el examen. Bueno, practicamos posesivos. ¿Y algún otro tema que quisieran sugerir? ¿El present continuous? Ya está claro. El de los tiempos, de la hora, no podemos de platicar. La hora, es cierto. La hora. La hora. Pero tienen que practicar el vocabulario un poco. Quarter, bueno. Half, to y after. ¿Vieron el video que les envié? ¿O no les envié video de eso? No. No. Ayer dijo que lo iba a enviar y no lo envió. Pero es que les iba a enviar el de la entonación. WH. ¿Y de la WH, Rudy, qué quiere ver? ¿La entonación o la estructura? No, ahí está bien. Mejor el de la hora. Yes, no questions, intonation. Se lo voy a enviar ya porque si no es mentira. Cabal. Después de eso todavía tengo otra clase y es la una. Espérenme. Intonation questions. Ya es la una. Y les voy a enviar un video de cómo decir la hora. Entonces necesito que lo vean primero, así mañana solo practicamos.
Me lo puede enviar por aquí porque yo no tengo WhatsApp. Como ya vamos a terminar, si le puede dar el número a alguien o escribirle al, no sé, es que como no tiene WhatsApp. Mañana lo voy a enviar al grupo y después lo voy a buscar en el grupo y se lo envío acá. Okay, ahí les recuerdo mañana. Sí. Ajá. Una vez lo haya enviado, se lo puedo copiar y pegar mañana. Bye, gracias. Bueno, entonces practicamos esas cosas mañana, además del examen, si tienen preguntas. All right. Thank you guys. Have a good night. See you tomorrow. Yeah. Bye. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye. Bye. Thank you.